yo, hacer una coalición no es fácil, sobre todo cuando ustedes saben que venimos de una dificultad que tampoco quiero abordar porque va a ser un dimes y diretes, pero a nosotros nos quisieron quitar el registro del partido y lo tuvimos que pelear. Y es parte del proceso político, no nos asusta ni nos incomoda, no es pleito con nadie. Y lo peleamos, lo logramos y ahorita lo tenemos que cuidar porque si no, no sobrevivimos. Y una parte de cuidarlo es tener candidatos. Y ustedes les consta que nosotros ya teníamos un convenio y cuarto para la hora entró Fuerza Social por México, ilegalmente. Y nosotros ya se cambió la composición, el Instituto Electoral hizo observaciones válidas, correctas, somos muy profesionales institucionales y los respetamos, pero los intereses del Movimiento Auténtico Social son los intereses de los militantes, los simpatizantes y de la institución. ¿Dices que se metió ilegalmente Fuerza por México? Sí, porque no había entrado al primer convenio y entró al último cuarto por la hora y hasta se le esperó al último momento para hacerlo. ¿Y se les dio posición y a ustedes no? Pues nosotros, lo que nosotros conveníamos eran los intereses de todos los simpatizantes, militantes y candidatos del partido. Y eso voy a promulgar siempre, pero no es pleito. Simplemente no llegamos a un acuerdo. Nosotros estamos a favor, lo digo, a los cuatro vientos lo seguiré dando por la cuarta transformación. Y con México, integridad y con dignidad lo estamos diciendo. ¿Y por qué Fuerza por México no, Cecilia? ¿Por qué no debía estar en esta alianza? No sé, eso no es mi problema. Nosotros vamos a estar donde a nosotros nos convenga, donde le convenga a los militantes y donde le convenga a la sociedad que...